до континента. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий... Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Allez, bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Говорит Москва. Mamá. ¿Qué? Señor presidente. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 7 años. Señor presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, oh, yo no. ¿Y tú, Quique? El médico del pueblo. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Letra 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, tú, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Mano, yo siempre estaré a tu lado. Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz.